Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Aquí siempre estamos buscando esas nuevas alternativas de estilo para hacer cosas diferentes. ¿Y por qué no hablar de cómo empacar una maleta, cómo empacar diferentes alternativas para cuando usted viaje o simplemente tenga que salir? Hola, yo soy Juanita, soy de la marca Adecua. Adecua es una marca de productos para organizar espacios. Adecua nace hace 3 años, somos 2 socias, Marcela y yo. Nosotras estábamos dedicadas a la casa, a los niños, y vimos como la necesidad de encontrar productos para organizar los diferentes espacios en los que nos movemos en la casa o cuando viajamos. Entonces, a partir de esto dijimos como que queríamos encontrar algo más de estar todo el tiempo con los niños y empezamos el emprendimiento. Tenemos 3 líneas, tenemos una línea de productos para organizar la maleta de viaje, una línea de productos reutilizables y una línea de productos para organizar como el baúl del carro, el closet y como los diferentes espacios. Dentro de la línea de viaje tenemos bolsas para empacar la ropa, tenemos bolsa para la ropa sucia, bolsa para los accesorios, para el maquillaje, para los zapatos. En la reutilizable tenemos unas bolsitas para reemplazar las bolsas plásticas al momento de comprar las frutas y las verduras en el mercado, que también las puedes utilizar para guardar las frutas y las verduras en la nevera y que te duren más tiempo, porque hacer una mallita te respiran. Y tenemos también la línea de orden. En esta línea tenemos el baúl en orden, que es un cubo donde podemos guardar todas las cosas en la maleta del carro y que las cosas no se nos muevan. Tiene velcro por debajo, entonces se adhiere al tapete de la maleta del carro. Adecua es cada cosa en su lugar. No, pues una verdadera opción, una maravilla para poder empacar todo así. Y hoy estamos con un invitado muy especial, Esteban Granado, que representa una plataforma que se llama Manybits. Ahora están muy de moda todas estas plataformas. ¿Y qué es esta plataforma y por qué está irrumpiendo de esta manera en el mercado, Esteban? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Primero que nada, pues gracias por la oportunidad de estar aquí y poder compartir de lo que sé de esta plataforma tan maravillosa que es Manybits. Es una plataforma en la que creemos que puedes monetizar todo tipo de pasiones. Entonces, la verdad, queremos que pues sean ustedes mismos, que tengan la posibilidad de poder crear el contenido que deseen alrededor del mundo, alrededor de donde deseen, que puedan, la verdad, compartir, comunicar lo que quieran y sean ustedes mismos. Pero adicional de ser ustedes mismos, que puedan monetizar ello. Cuando estamos hablando de estas habilidades especiales, es habilidades que tienen diferentes personas para hacer diferentes cosas que no todo el mundo sabe cómo hacer. Entonces, al crear este tipo de cuenta, las personas comienzan a seguir y hay una manera de ganar dinero con eso. Sí, así es. Si eres desde un pintor hasta tal vez algún empresario que tenga tips súper elaborados, no sé, en sus charlas, lo que tengan, pues toda esa clase de cosas tienen un determinado valor que tal vez pues no pueda ser percibido. Y pues hay información que no todo el mundo tiene acceso a ello, y si tú deseas compartirlo y deseas cobrar por esa clase de información, Manybits es la plataforma en la que lo puedes hacer. Pero, por ejemplo, usted hace un abrebocas o hacen un abrebocas de lo que viene, y a medida que vaya creciendo el contenido o el interés de las diferentes personas por participar en un contenido más exclusivo, ¿van pagando más? ¿Entiendo que es así? Sí, así es. Claro, la gente puede acceder a contenido mucho más exclusivo y de esa manera, pues entonces, pueden tener acceso a toda esa información. Pero claro, tú tienes como creador la posibilidad de poder compartir todo esto y monetizarlo según el valor que tú creas que tiene. ¿Y cómo se ponen esos precios? Digamos, ¿cómo se mantienen esas tarifas, esos tarifarios? ¿Es cada persona le da el valor a lo que cree que vale o hay unos estándares? La verdad es que sí tenemos un estándar, como un punto de inicio, un punto de partida. Pero pues cada quien valora su propio conocimiento y su valor según la experiencia y los años que lleven. Nosotros solemos partir por minuto de video pues a partir de $1 de lo que, ajá, tú podrías cobrar por ese contenido, ¿cierto? Y ya de ahí en adelante lo que demore o lo que tú quieras compartir, pues el valor de este. Pero, qué pena, Manybits adicional también es una plataforma en la que tú puedes dar otros ítems, vender más cosas. Entonces, si tú tienes una marca, una compañía de ropa, pues puedes vender la ropa que tienes ahí, wow, dentro de esa plataforma. No, pues buenísimo. ¿Dónde lo encuentran para que sigan hablando del tema, para okay, las personas que sí quieren meterse en este tipo de plataformas y proyectos? Perfecto. Sin duda, Manybits.com es el sitio en el cual pues ir a buscarlo. Allí se registran, crean su cuenta y ya tienen acceso entonces a poder crear contenido. O si no, pues síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, como Manybits Latino. Y ahí nos pueden encontrar el resto de información y todo lo que necesiten saber al resto de la plataforma. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, compartir esta información tan importante, y ustedes sigan conectados con toda la programación de Telemedellín aquí, TV. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.